Hola, hola, hola amigos del canal de Robert Disco, bienvenidos a este un nuevo video. A ver, hoy les traigo el tema de los famosos huecos o orificios en la cabeza. Voy a estarle dando mi experiencia y mi método para curar esta enfermedad. Vamos a ver tanto un caso, que es este Blue Diamond, que detectamos la enfermedad en un estado temprano, y cómo actué. Les voy a dar la solución, el tratamiento completamente. Y en caso también tenemos un caso que sería este, de este pillo, que es un estado avanzado de la enfermedad, y cómo debemos actuar y las dosis, el tratamiento, todo el detalle en este video. Espero que no se lo pierdan y sin más, vamos a ver. Y bueno, nada, para comenzar vamos a hablar primeramente de las posibles causas de esta enfermedad llamada agujeros en la cabeza, o también conocida como erosión de la cabeza y línea lateral, o exantasis. A ver, vamos primeramente a mencionar la calidad del agua, que sabemos que es algo vital en nuestros peces. Lo segundo puede ser una alimentación incorrecta, baja en nutrientes, baja en vitaminas, y por lo tanto el sistema inmune de nuestros peces se ve debilitado. Y la tercera, que en la mayoría de las fuentes que consulté, se determina que estos agujeros son producidos por la famosa ixamila, el famoso protozoo, parásito que afecta a nuestros peces discos, en un estado avanzado de esta enfermedad. La ixamila produce los famosos orificios en la cabeza. También quiero mencionar que mi experiencia en peces de una avanzada edad, y a veces longevo, suele aparecer esta enfermedad. También imagino que está asociado a, por supuesto, mientras más viejo sea el pez, más propenso a enfermarse, más baja tiene las defensas, el sistema inmune es más débil, y por esto se produzca. Bueno, aquí en caso 1 les voy a poner de ejemplo este pez, que es un Blue Diamond mío, un pez mío de unos 4 años y medio, un pez bastante longevo, y le detecté estos orificios que están comenzando a salir. Aquí la enfermedad está en una etapa temprana, no está avanzada, y les voy a mostrar todo el procedimiento que llevo a cabo, los medicamentos que usé para curar y tratar esta enfermedad en esta etapa. En el caso 2, como van a ver más adelante en el video, sí es una etapa más avanzada de esta enfermedad y el tratamiento cambia. A ver, lo primero que vamos a hacer es retirar el pez a un acuario hospital, donde vamos a aplicar el medicamento en el agua. Ahora a continuación les voy a decir qué medicamento y cuántos días vamos a estar aplicándoselo al pez y de qué manera. Pero antes, lo que vamos a hacer es echarle en estos orificios que tiene la cabeza el pez, vamos a echarle crema tipo antibiótico. Aquí voy a poner algunos ejemplos de cremas tipo antibiótico que podemos utilizar. No tengan miedo de realizar esta maniobra. Como ven, lo que hago es que tapo el rostro del pez, tapo la parte de los ojos, esta oscuridad tranquiliza al pez, y procedo a secar con una toalla donde pienso aplicar esta crema. Quitamos esa mucosa, esa babilla que trae el pez, para que el medicamento penetre en estos orificios con mayor facilidad. Siempre recomiendo aplicar el medicamento en contra de las escamas, del sentido de las escamas del pez. Y nada, no tengan miedo de realizar esta maniobra. El pez puede estar perfectamente fuera del agua. No hay problema con eso, no afecta su salud. Y lo vamos a aplicar por ambos lados, o sea, por ambos costados del pez. Como
Como ven, aquí giro el pez. Aquí estuvo algo un poco más intranquilo. Esperamos que se tranquilice. Y aplicamos la crema. Entonces, en este acuario, ¿qué medicamentos vamos a tener ya aplicados en el agua? Vamos a tener algún antibiótico. En mi caso, como ven aquí, tengo el famoso yellow powder, que es el polvo amarillo, pero se puede utilizar, y he utilizado en otras ocasiones, el antibiótico ciprofloxacina. Actúa muy bien. Ahora voy a poner aquí en pantalla las dosis. Y vamos a aplicar también metronidazol. Metronidazol y ciprofloxacina, o metronidazol y estas pastillas que también funcionan como los antibióticos. La vamos a machacar bien para que se diluyan bien el agua, y ya esta agua tiene que estar con este medicamento cuando vamos a ingresar el pez. Ahora, ¿cuántos días realizar este tratamiento y qué medicamentos usar esos días? A ver, durante los primeros 3 días vamos a usar el metronidazol con el antibiótico que tengamos a mano. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar agua cada 12 horas, cambios totales de un 90% de agua, y reponemos el medicamento cada 12 horas. Al cuarto día ya no utilizaríamos el metronidazol y seguiríamos por 2 días más para llegar a 5 días con el antibiótico. Igual, cada 12 horas cambiamos agua y reponemos la dosis del medicamento. Después, dejaríamos descansar al pez unos 10 días o 12 días y volveríamos a reactivar este ciclo. ¿Con esto qué hacemos? Volvemos a activar 3 días más el metronidazol y rompemos el ciclo de vida del parásito, de la posible ensamita o del posible parásito que esté afectando a nuestro pez. Ya no es necesario utilizar en esta segunda etapa el antibiótico, solamente serían 3 días de metronidazol y por lo general nuestro pez estaría listo. Eso sí, durante el tratamiento, cada 3er día tenemos que realizar la maniobra de sacar el pez y aplicarle crema triple antibiótico en los orificios. O sea, que si estamos unos 18 días, ¿qué es lo que va a durar todo este proceso? Aplicaríamos unas 5 veces crema triple antibiótico al pez. Un detalle: durante este proceso, si el pez come, como fue mi caso, este Dudaimon siempre mantuvo el apetito, no dejó de comer, alimentamos no en grandes cantidades, pero sí aplicamos vitaminas. Si tenemos algún tipo de vitamina, la aplicamos en el gránulo o la comida que estemos aplicando a nuestro pez, para tratar de levantar las defensas, reforzar ese sistema inmune y ayudar en la recuperación del pez como tal. Y bueno, nada, mezclamos bien la vitamina en el agua. Aquí eché mayor cantidad de agua porque voy a remojar una buena cantidad de gránulo, porque ya que voy a vitaminar al pez enfermo, aprovecho y lo aplico el gránulo este con vitamina también en comunitario y en las parejas y los peces de cría, que nunca está de más dar vitaminas a nuestros peces. Aquí voy a dejar el enlace en una pestaña arriba de video de cómo vitaminar y las opciones de vitaminas que tenemos o que aplico yo para nuestros peces de cría. Se los recomiendo. Y bueno, nada, como ven, aquí después de los 16, 17 días de tratamiento, ya el pez estaba completamente recuperado, los orificios prácticamente no existían ya en la cabeza, y decidí ya incorporarlo a su vida normal en el comunitario. Por supuesto, cambió agua al comunitario, mantener calidad de agua para que lo poco que pudiese quedar de esta enfermedad acaba de desaparecer completamente.